Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos hasta Jalisco con mi compañera Irma Adriana Luna, que nos tiene toda la información de la jornada electoral allá en el estado. Querida Adriana, buenas tardes. Gracias, Paco. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Debo comentarte que prácticamente una jornada tranquila, sin incidentes graves. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco reporta 540 incidentes, pero todos menores, ninguno de gravedad que ponga en riesgo la elección. A partir de las 6 de la tarde, en cuanto cerraron las casillas, empezó ya a emitir los datos, las urnas electrónicas que se colocaron en dos distritos y un municipio de la entidad. Ya comenzó el PREP. Debo comentarte también que el candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Aristóteles Sandoval, está empezando ya a preparar el inicio de sus festejos ahí en la Glorieta Minerva, que es el símbolo de los festejos tapatíos. La Procuraduría de Justicia de Jalisco está reportando 8 personas detenidas por delitos como coacción del voto o proselitismo alrededor de las casillas, pero prácticamente una jornada tranquila, sin incidentes graves, mi querido Paco. Pues sin duda interesante entonces, querida Adriana, una jornada tranquila, la ciudadanía ha tomado una decisión y finalmente, pues bueno, según los datos que tenemos, el Partido de Acción Nacional habría perdido el gobierno de Jalisco y además otro de los datos sorprendentes, no sería más que se fue a tercer lugar, ¿eh? Y fíjate que es muy interesante porque pues prácticamente el Partido de Acción Nacional ha gobernado en los últimos 3 sexenios aquí en nuestra entidad, entonces el que se haya tomado esa decisión es mucho para reflexionar, sobre todo porque el día de hoy fue copiosa la votación aquí en Jalisco, mi querido Paco. Además, Adriana, digo, no quiero que sonara a burla, pero finalmente si a un gobernador de la entidad le organizan la mentada de madre más grande del mundo, que está hasta en el libro de 1500. Yo creo que hasta más, maestro. Bueno, los demás, 122 decibeles. ¿Cuántos fueron? 122 decibeles. Mira, lo que pasa es que fueron 1500 los que se lamentaron. Pero otros lo pensaron. Así. Sin duda. Pero finalmente. Pero y a todo ritmo, Pedro. Sí. Ya de personas que llegan a los 122 decibeles a que le mienten la madre. No, finalmente ahí están los resultados. Bueno, sí, creo que no había mejor encuesta. Ni Ulises Beltrán lo hubiera podido hacer mejor. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.